quien ahora es parte fundamental de su campaña, decía cuando se despidió como director de aduanas que venía la batalla maestra. Creo que sí, así es, ¿no? Batalla maestra. Muchos le llamamos al Estado de México la joya de la corona. ¿Contra qué se está enfrentando, maestra? Porque también veo campañas que me imagino que han de doler mucho. La quieren meter en el mismo saco de todos esos malandros que ya gobernaron y que se sirvieron con la cuchara grande. ¿Qué le genera ver este desprecio, estos ataques? Me imagino que no es fácil digerirlos, Delfina Gómez. No, fíjate que primera me. Al principio, cuando yo empecé con esto, porque bueno, es un ataque desde que inicié. Yo recuerdo que cuando fui presidenta municipal decían una maestrita, porque además ven como que esa situación de denostación, ¿no? Como una maestrita se atreve, porque además eso es como que ya de ellos, y ¿cómo te atreves tú a querer entrar a ese mundo que no te corresponde? Porque pues eres una maestrita. Eres una mujer, una vieja, ¿no? Que decían, es que una vieja va a poder hacer eso. Y mira que con los texcocanos, afortunadamente, logramos demostrarles que la maestrita y esa vieja pudo ganar y además se hizo una buena administración en ese tiempo porque hubo un buen equipo, que eso es lo importante. Ahorita se sigue la denostación, ¿no? Yo creo que a medida que van viendo el avance de una mujer y de una que no es política según ellos, pues obviamente les causa escozor o les causa como que molestia. Y entonces lo único que ahorita la única bandera que pueden tener es eso de los diezmos, ¿no? Que ya se comprobó y hubo la situación legal que no, yo no tengo nada que ver, que no hubo ninguna situación de algo hacia una servidora, pero ellos lo único que ocupan. ¿Y qué hacen? Efectivamente lo que quieren es manchar, ¿no? Quieren manchar una imagen que pues les ha costado, porque me imagino que han de estar buscando hasta por abajo de las piedras para ver que le encuentran a la maestra Delfina, pero pues quien me conoce, los que me conocen y han seguido mi trayectoria saben que soy una mujer que toda la vida a mí mis padres me enseñaban que lo que no gano así que por mi trabajo no me corresponde, que no es para mí importante una cuestión de recurso económico. Para mí hay otros valores más importantes como es pues el cariño que te da la gente, como es el respeto que tú puedas saludar a la gente viéndola de frente. Entonces, lo material se acaba, te mueres y no te llevas nada. Entonces, yo creo que es una filosofía diferente a la que tienen ellos. Y sí, sí duele, de momento duele, porque sí, yo creo que en la soledad te duele, en la soledad tienes que saberlo superar esa situación, porque enfrente tienes que salir de otra manera y dicen, no, pues ahí estamos para adelante.